Quiere jugar. Bueno, Gise. Entonces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Oye. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Ay, pero puedes enfocar así a todo el mundo haciendo cosas así, ¿no? Hoy resulta que desde hace un año tenemos una producción que se llama La Danza de las Driacondas. Okay. Y las driacondas son unos seres de la naturaleza que viven de lo que hay, básicamente. Entonces aquí tenemos un gran árbol, un río que está seco ahorita, pero estamos en la fogata. Y la tierra, las raíces, la madre tierra, la luna, el sol, las montañas que más necesitamos. Entonces estos seres se llaman driacondas. Y hoy vamos a hacer una recreación de una escena cotidiana de un día de una driaconda. Hasta aquí suelto. Rituales, contacto con la naturaleza, comunicación entre ellas mismas, consigo mismas y qué más. Y hoy vamos a hacer la grabación del teaser y fotitos. Ok, muy bien. Este proyecto es de... Becerro. Becerro Danza Circo. Y ahorita, ¿quién está en Becerro? ¿Quiénes son parte de Becerro? Steph, Edith, Andy, Dani. ¿Quién es Dani? Ok. ¿Yo? Soy Chuy. Porque cada quien está haciendo algo. Su presentación. De... ¿Y luego? Dianita. A ver, señálalas aquí con la pantalla. O sea, ¿qué parece? Sí. Ok, cuídame esto. Dianita. Claudia. Tania. Tania es staff de Becerro. Sí, ella nos hizo un parote haciendo el escenario. Este es el escenario. La directora de arte. Sara nunca se sabe dónde está. Sara debe estar en esa rama o en esa montaña o en ese sol. Posible, no salgo por acá. Algo ahí atrás. Cuidado con tu espalda. Sí, sí. Si es para acá, yo tengo que entrar así. Sonico.
vueltas al árbol y después ya voy a entrar hacia donde están ustedes. Voy a pasar cerca, pero no se espanten. ¿Ya se fue la camioneta? ¡Sale, dron! Ok, ya estoy empezando la vuelta. Ok, aterrizo. Verga. ¡Sólido! Te quiero mostrar para que me des comentario y ver si puedo mejorar en algo. Oye, yo estaba allá en Tatania. Ajá. Pero no sé si nos veíamos. Nah, okay. Bueno, yo no las vi. Ok, a huevo. A ver, pongámonos aquí en la sombrita. Uh-huh. Ya, a ver, sólido. Yo creo que la acción empieza como por acá. Tomás. Vergas. Entonces ahí tenemos el árbol. Uh-huh. Qué padrísimo se ve. Qué trip, güey. Está con madre. Wow. Sí, eso estuvo muy padre. Va. Entonces, ¿algún comentario? Nada más eso de como eso que dices tú de la fluidez. O sea, fluye de que más. Si llegas a lo mejor con una que no haya que no sea cual detenerse, sino más bien como intentar fluir, dar la vuelta, pero ajá, siempre moviéndome, sí. Va. Uh-huh, nada más. Qué chido, me gustó. ¿Tú que está arriba? Behind the scenes, güey, a huevo. Ahí está la gloria. La gloria eterna. Me especializo en momentos inesperados. Ya sé, ¿no? Totalmente. Los míos son unos verdes que de hecho como la tienda, ¿no? Salte la música. Ah, no sé. Pero hubiera estado chido que hubiera funcionado. Oye, sí. Que se repite el segundo. Que se repite. Va al baño otra vez. Grabamos al mismo tiempo, se va a oír el dron. En el audio. O sea, hay que hacerlo dos veces. Hay que hacerlo dos veces. Y toda completa. Sí. Pues si quieren, podemos nada más grabar el audio en el audio. Yo diría que toda completa.
para que también estén como estas cositas. Yo digo, no. ¿Cuánto dura toda completa? Ese es el problema de la batería. Y si nos equivocamos o algo y le da todo corrido, yo preferiría que cortara, o sea, ver una parte y ya, y luego la otra y ya. Mira, ahorita solo es el sonido. Estamos hablando del sonido y de la imagen. No, pero sí es muy el cuestionamiento, porque si yo logro empatar perfecto el sonido con la imagen, se va a ver espectacular. Entonces yo creo que la idea sería agarrar un fragmento de un minuto de este baile. Un minuto ya es muchísimo. Ok, ok. Un minuto, de hecho, 40 segundos. De audio. No, del baile en general, y eso repetirlo varias veces. Nos va a dar posibilidad de meter cortes o lo que sea. Ya si vemos que nos sale la primera, síganse. Okay. Pero si no, no. Ok, mira. Del final lo voy a regresar 40 segundos para ver cuánto es. De por... Aquí. Ajá, porque yo aquí estoy viendo la luz en el centro. Bueno, entonces aquí... No sé. Parece hasta... Si quieres más Thank you.
No, hombre, con mucho gusto. Gracias. Es padre apoyar proyectos tan lindos como este. Sí, gracias. Como quiera te vamos a pinchar la cheve de una concha. ¿Eh? ¡Vamos por la cheve! ¡Vamos por la cheve! ¡Ella está loca!